Y el próximo 1 de abril comienza la operación renta del año 2015. Desde la Tesorería General de la República anunciaron que los contribuyentes van a poder recibir antes el dinero de su devolución de impuestos al solicitar depósitos bancarios. ¿Cómo puede usted acceder a este beneficio? Lo vamos a preguntar de inmediato precisamente al Tesorero General de la República, Hernán Frigolet, quien está en nuestro estudio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar acá nuevamente. Bueno, va a comenzar pronto, en algunos días más, la llamada Operación Renta a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, un método que ya conocemos. Sin embargo, usted señala que podemos recibir la devolución antes si es que lo recibimos en un depósito bancario. ¿Cómo podemos hacerlo? Exactamente. Bueno, nuestra preocupación ha sido por lo que ha estado en noticias en las últimas dos semanas, de gente que tenía cheques de la devolución del año pasado, y que teníamos 7.000 millones emposados en la tesorería y que la gente no lo había podido cobrar. Todos los años nosotros emitimos aproximadamente 300.000 cheques y estamos explorando una vía más eficiente para que el contribuyente pueda tener, ojalá el 13 de mayo, ya su devolución en algún medio electrónico en el cual nosotros podamos hacer la transferencia. ¿Cuáles son las soluciones que están más a la mano del ciudadano? Y por eso hicimos en la mañana una conferencia de prensa conjunta con el Banco Estado, es la cuenta RUT. La cuenta RUT es un instrumento financiero muy eficiente, de fácil acceso para cualquier ciudadano, sin ningún costo de obtención, y nos permite a nosotros de la tesorería hacer la transferencia electrónica, y así si los contribuyentes hacen su declaración antes del 17 de abril, el 13 de mayo la tesorería les estaría haciendo el depósito en esa cuenta RUT. Ahora, y de igual manera, aquellos contribuyentes que realizan la declaración los primeros días reciben su devolución antes. Sí. ¿Esto va a ser de igual manera homologado a, por supuesto, a las fechas para el resto de los contribuyentes? El calendario de devolución está en nuestra primera emisión de depósitos, va a ser el 13 de mayo, la segunda el 19 y la tercera el 28. Entonces ahora, ¿en qué nos estamos focalizando? Que ojalá la gente pueda obtener una cuenta corriente, una cuenta RUT o una cuenta vista que le permita entonces informar en su declaración, y por eso estamos haciendo el oro, que al momento de su declaración puedan elegir el depósito y nos den ahí la cuenta corriente o la cuenta RUT para que entonces la tesorería les pueda devolver por esa vía. Ya, hablemos entonces de aquellos contribuyentes que tienen y que me imagino muchos de ellos cuentan con una cuenta vista o con una cuenta corriente, no necesariamente del Banco del Estado, pero que están acostumbrados año a año a recibir su devolución a través de cheques. ¿Cuál es la invitación para ellos, para los que tienen activada tal vez su cuenta RUT u otra cuenta vista? Operar igual que los otros años y no olvidarse al momento de su declaración, elegir la opción de depósito. Marcar la opción de depósito e indicarnos cuál es la cuenta corriente y el banco en el cual quieren operar. Aquí estamos haciendo un llamado a esa gente que fueron de los 300.000 cheques que emitimos el año pasado, que tienen una oportunidad de obtener su cuenta RUT y evitarse tener la devolución por la vía del cheque. ¿Qué están ganando? Si es que hacen su declaración en forma temprana, el 13 de mayo les está llegando el dinero de su devolución en un medio mucho más seguro, mucho más Y además no certero. Tener que hacer este trámite de ir a depositar, claro, el cheque o hacer el porque, cambio. Porque lo otro, ¿qué es lo que ocurre? Tienen que esperar que le llegue el cheque por correo, porque nosotros emitimos los cheques y esos cheques se entregan al correo certificado. Y por esa vía recién llega el contribuyente. El contribuyente cuando lo recibe tiene que ir al banco y cobrar. Todo ese trámite se evita con la cuenta RUT. Además el contribuyente tiene que trasladarse. Ya el costo de ir a cobrar el cheque y volver a la casa, hoy por hoy son 1.300 pesos. Claro, y además hacer la fila y el tiempo que podemos tardar en eso. Exactamente. Bueno, aquellas personas que no tienen la cuenta RUT pueden activarla porque está disponible para todos los chilenos. Eso también es importante aclararlo. Exactamente. Y los que ya tienen la cuenta RUT, preocuparse de que efectivamente la tienen activa. La mayor parte ya de los ciudadanos cuando tienen la cuenta RUT empiezan a ver que es un instrumento bastante eficiente. Recordemos que con la cuenta RUT se puede pagar como tarjeta de débito. Es red compra. Exacto. Por lo tanto, toda esa utilización también es un beneficio adicional. Y nosotros estamos cautelando porque el proceso de devolución sea mucho más ágil que el año pasado. Y para eso necesitamos que una mayor cantidad de contribuyentes elija la opción de depósito y tengan una cuenta RUT, una cuenta corriente o una cuenta vista en la cual podamos hacer la transferencia electrónica. 300.000 cheques emitieron en la declaración del año pasado. Esta oportunidad, la idea es que sea distinto porque muchos van a aprovechar el sistema electrónico, pero la cifra debiera ser igual si es que aquellos no hacen este trámite de indicar el depósito. ¿Cuántos de estos cheques sufren algún problema? Es decir, no llegan a la dirección correcta o se pierden o pasa lo que pudiera pasar con cualquier carta.
O sea, los cheques en general no se pierden. Lo que ocurre es que el cheque, si es que no es entregado por el correo, como es un correo certificado, el correo, ¿qué es lo que hace? Lo devuelve al remitente. Y en este caso, la tesorería. Entonces llegan de vuelta a la tesorería. El año pasado, en la operación renta del año pasado, más o menos el 10% de los cheques nos llegaron de vuelta. Es lo que está igual, fueron 300.000. Sí, y el monto es un 10%, son 33.000 cheques. El monto involucrado, 7.000 millones de pesos. 26.000 personas naturales con 3.500 millones de pesos. 143.000 pesos promedio el cheque. Y cuénteme algo de esas personas, ¿cuántos llegaron a la tesorería en búsqueda de este? Mira, nosotros este ahora cheque hemos hecho un llamado y hemos tenido una respuesta bastante activa de las personas que entran por el canal web, vía correo electrónico o llamando a la mesa de ayuda, averiguándose que tienen algún cheque retenido y cuestiones. Y en general hemos estado siendo bastante proactivos para reemitirlo o depositarlo si es que la persona nos pide ahora que le hagamos un depósito, porque la gente ya aprendió que probablemente el cheque tiene los problemas de la distribución y que igual tiene un tiempo de demora para obtenerlo. Por la cifra, me imagino que la mayoría de los contribuyentes prefiere de todas maneras el depósito electrónico. Sí, también tenemos MIPYME, ¿eh? Alrededor de 7.000 cheques de MIPYME también volvieron a la tesorería y ahí también tenemos aproximadamente 3.000 millones de pesos que quedaron sin que las MIPYME los cobraran. Nos da un promedio como de 400.000 pesos por cheque para MIPYME. Entonces, el llamado ahora es que la mayor parte de los ciudadanos y para que nos hagan más eficiente el sistema y sin ningún trámite podamos devolverle sus impuestos, estamos haciendo este llamado a que la gente se preocupe con la suficiente antelación para disponer de un medio electrónico para la transferencia y devolverle entonces los impuestos que tengan producto de la declaración del impuesto a la renta de este año. Ya, en lo práctico, ¿tenemos que hacer un trámite hoy día o tenemos que hacerlo ya directamente cuando vayamos a hacer nuestra declaración de impuestos como contribuyentes en el mes de abril? La idea es que la gente que no tenga una cuenta corriente pueda acercarse al Banco del Estado, obtener la cuenta RUT, que es de muy fácil, incluso la pueden obtener, tramitarla por la web y después el plástico lo van a retirar a la sucursal que ellos indiquen. O directamente ir a la sucursal y es un proceso bastante expedito. El Banco Estado en ese sentido está muy atento porque pretende que el proceso de la tesorería sea mucho más ágil. La gente dirá, bueno, pero es que esta cuenta vista yo no la quiero porque no quiero tener cobros asociados. Bueno, es importante también explicar los beneficios que pueda tener esta cuenta vista y especialmente en el beneficio que vaya a tener para la tesorería. Sí, claro, esta cuenta RUT en el fondo no tiene costo de apertura, no tiene costo de mantención. Tiene costos por giro, claro, ¿sí? Pero no tiene costos si se usa como recompra. ¿Sí? Yo puedo obtener también devoluciones, vueltos, puedo comprar y pedir vueltos y eso tampoco tiene costo. Todo eso está explicado en la página web de Banco Estado, así que la gente puede tener plena información y es una oportunidad. O sea, nos estamos presentando como una buena oportunidad para que el proceso de renta este año sea mucho más eficiente que el del año anterior. Recordemos que 85% de las devoluciones se hicieron por transferencia electrónica el año pasado. Lo que queremos ahora es que sea más del 85%. Ojalá estemos muy cerca del 90%. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuánto gana también la tesorería haciendo este trámite electrónico? Me imagino que es un trámite más fiable para ustedes también. Mucho más fiable, de un costo mucho más bajo. Nosotros tenemos dos costos con los cuales lidiar cuando pagamos por cheque. Uno es la emisión de los cheques, que contratamos los servicios de la Casa de Moneda. Y segundo, tenemos que contratar el servicio de correo certificado. Estos 300.000 cheques tienen que ser distribuidos a todo el país a través de correo certificado. Por lo tanto, tenemos un proceso ahí bien pecuniario. Nosotros tenemos un desembolso, que en la medida que son menos los cheques, ese desembolso obviamente se va reduciendo. ¿Y eso ha ocurrido año tras año? Año tras año hemos tenido la respuesta. Lo que pasa es que en el último tiempo cada vez se va haciendo más difícil. Ya estamos en un 85% y la operación renta del 2013 fue un 83%. Lo que pretendemos ahora es estar ojalá más cerca del 90%. ¿Cómo podemos agilizar eso? Haciendo esta sugerencia. Finalmente el contribuyente es el que toma sus decisiones. Pero está esta plataforma de productos que nos permite hacer mucho más eficiente. De hecho, de los 2 millones de personas a las cuales les devolvimos el año pasado, 1 millón son clientes del Banco Estado. ¿Sí? 800.000 cuentas RUT.
Ah, por lo tanto, claro, han utilizado esa posibilidad como beneficio para poder ordenar sus cuentas, manejarse en el día a día, porque la cuenta RUT no significa que usted lo va a ir a activar para este trámite en específico, lo puede acompañar en los distintos trámites que usted pueda realizar a lo largo de toda su vida de administrando su finanza. Claro, Banco Estado en ese sentido apuesta, que la gente, esta es una oportunidad para que la gente conozca el producto y se familiarice más bien con lo que es este tipo de instrumento. Después la gente podrá, una vez que cobra y tiene su dinero, ellos tomarán la decisión si mantienen o no el producto. Eso yo creo que depende de cada contribuyente. De todas maneras, bueno, queda clara entonces la invitación que hacen desde la tesorería para poder facilitar este trámite. Los plazos están claros. Si es que usted realiza su declaración de impuesto como contribuyente los primeros días, el pago va a ser el 13 de mayo. 13 de mayo. Entonces a eso estamos apostando. En su cuenta RUT o su cuenta corriente o su cuenta vista. Exactamente. Entonces ahora queremos decir que la forma de obtener eso es tener un producto bancario. Cuenta RUT es una posibilidad. Y los que ya están familiarizados con el sistema ya se conocen este proceso de memoria. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. No, encantado de estar acá y aclarar estos puntos. Bien, pues vamos nosotros a una pausa muy breve. Estamos ya de regreso aquí en Es Noticias.